En estos tres días que hemos pasado, recibimos palabras de ánimo, de aliento. Recibimos palabras que hacían hincapié en las situaciones vividas, en cómo Dios nos bendijo, en cómo Dios nos levantó. En que a pesar de no poder entender o no poder ver cómo, Dios siempre estuvo presente, porque la verdad es que hasta acá nos ayudó el Señor. Es que el apóstol Pablo dice, ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿Quién será su consejero? Hay cosas que no podemos comprender en forma humana, hay cosas que no podemos analizar en forma humana. Es que tenemos que aprender a mirar a Dios desde la óptica de Dios y no la personal, porque si miramos a Dios desde una óptica personal, ¿qué nos queda para nuestras situaciones, para nuestros problemas? Si ponemos a Dios a nuestra altura, si creemos que Él solamente puede hacer lo que un hombre puede hacer, lo que una persona puede hacer, entonces ya no tenemos más salida que salir a buscar recursos humanos. Y eso nos corre del propósito del foco y nos aleja de la fe. Dice Isaías capítulo 55, versículo 8, que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, que la forma y los caminos por los que Dios anda no son nuestros caminos. Él tiene maneras y formas distintas, dice los siguientes versículos. Él tiene pensamientos más altos, Él tiene caminos más altos, Él tiene una forma más alta para llevarte a vos al cumplimiento de su propósito. Dice el libro de los Salmos que Él cumplirá su propósito en tu vida y lo va a hacer a través de que vos subas a su presencia, creas en Él y camines por los lugares y caminos que Él tiene para vos. Por eso es tiempo, como dice Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda. No te limites, no seas escaso. Una de las palabras que recibimos estos días, agrándate, extendete, mira más allá. Sí, es cierto, pasamos tantas cosas estos dos años que a uno lo hacen achicarse, a uno lo hacen ir a menos, pensar menos, pero Dios es poderoso, Dios es más que suficiente. Él tiene la capacidad, Él tiene la posibilidad de darte mucho más de lo que estás esperando, de lo que estás pidiendo, aún de aquello que está a tu alcance o no. Él tiene mucha más capacidad de darte si vos te acercás a Él, si crees en Él. Así que, amada iglesia, sé iglesia. Como dice Efesios capítulo 6, serví a Dios de buena gana, con ánimo pronto, con resolución, con determinación. Serví a Dios con compromiso, con fidelidad, con lealtad. No mires tu condición, mira tu posición parado ante Él. No mires las situaciones alrededor, no pongas tus ojos en cosas que te alejen de Dios. Acércate a Él y verás cumplido el propósito de Dios en tu vida. Y al hacer eso, verás cumplidos también tus sueños y tus metas.